Hola, bon dia. Eh, em dic Lorena Gil i bueno, probablement eh, m'hagués anat molt bé conèixer eh, abans i ja fa algun temps perquè el meu treball de fi de grau va tenir a veure amb aquesta temàtica, concretament amb la vinculació entre la satisfacció laboral i la millora dels resultats empresarials, així que m'hagués anat molt bé tenir tota aquesta informació eh, abans. Però el, el dubte que em va sorgir llavors i el que em ara és per què si Eh, promoure totes aquestes accions és realment positiu pel resultat de l'empresa? Per què no hi ha més empreses que Per què encara és una cosa que és mm, relativament minoritària? Aquest és el meu dubte. Moltes gràcies. Bueno, gràcies eh, per la pregunta. Yo creo que es relativamente nuevo todo este concepto. Fijaros que yo, al menos por mi parte, yo tengo que hacer literalmente pedagogía de cómo, de, de explicar los beneficios que tiene todo esto. Es que es relativamente nuevo el concepto de, de felicidad, ¿no? como otros muchos conceptos. ¿no? A mí también se me ocurre que hay muchas organizaciones que no invierten en publicidad porque piensan que la publicidad no les va a dar una rentabilidad. ¿No? Aquí lo que está claro es que, eh, hay que hay que invertir de algún modo. Si, es, si son medidas de flexibilidad, hay, hay medidas que cuestan más y otras que cuestan menos, ¿no? eh, pero requiere de cierta inversión. Como requiere de cierta inversión, entonces yo puedo tirarme para atrás y decir, bueno, ¿no? Eh, es que igual esto no me sale bien, ¿no? A mi modo de ver eh, está más en esa parte de no ver el beneficio que hay detrás. Y por eso uno de mis mensajes es. Bueno, el, 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 el mostrar, ¿no? El, el venir con estudios científicos, ¿no? los tres eh, que estamos aquí, ¿no? no o sea, hemos venido con algunos estudios similares, eh, pero todos hemos venido, a, ¿no? Porque todavía tenemos que convencer de todo esto, ¿no? Y, y no es solo convencer de las personas van a estar mejor, sino que hay estudios que demuestran el beneficio que esto tiene, ¿no? Mira, como que sabía que esa sería la pregunta. ¿vale? perquè sempre t'ha de preguntar, suposo que és les resistències que tenim tots. ¿vale? Jo et diré, la resposta està per tres raons. ¿vale? Una és el temps. ¿vale? El temps que tu tens que estar invertint en polítiques com aquestes. M'és igual, el conjunt d'elles, i no entraré a part ningú d'elles. Eh? El temps és una. Dues, el tema cultural, la cultura empresarial. ¿vale? encara estem molt anclats en el que deia aquest matí Sor Lucía, ¿no? el sacrificio, l'esforç i la obligació del treball. ¿vale? I la cultura empresarial, on hi ha regalades, a... no consideren necessari que es treballi aquests temes. ¿vale? I finalment l'altra, els indicadors. És tan difícil, moltes vegades, treure indicadors, ¿vale? buscar i fer un seguiment, que nos passa, i m'atreveré a dir, com en el tema psicosocial, hace un temps. ¿Vale? qué es la nueva la nueva respuesta, ¿eh? Bueno, respecto a la pregunta, yo también coincido un poco con, lo, con Joaquín y Susana, ¿no? Al final, creo que también tra se trata de la madurez ¿no? que tenga esa organización. A la hora de trabajar nosotros con las intervenciones y los programas de intervenciones, lo primero que, que valoramos en ese contacto que tenemos con la organización es si realmente la organización está madura. ¿no? porque son conceptos que se los empiezan a escuchar muchísimo ahora, pero bueno, al final los indicadores, como decía Susana, pero para eso está la investigación. La investigación ayuda a llevar resultados concretos, como les he mostrado en un principio, ¿no? y decir, mirar, esto, eh, una frase que me encanta, que la he escuchado, ¿no? que dice no es magia, es ciencia, y los resultados lo ponen en evidencia. y además, al, al final también es la actitud ¿no? con, la, con la que se toma cada una de las organizaciones. yo creo que estos espacios eh, sirven muchísimo para sensibilizar y concientizar no a, a, a la sociedad de la importancia que tiene el bienestar dentro del ámbito laboral. y creo que estos espacios se agradecen muchísimo porque nos dan la posibilidad a quienes trabajan trabajamos en ello, de poder también mostrar de las cosas que se están haciendo y, y, de lo que se puede ir a, a mejor. Gracias por tu pregunta. Sí, hola, bon dia. Eh, uh, molt interessant totes les ponències que heu fet. Eh, uh, realment eh, uh, trobo que cadascuna ha portat des d'una perspectiva diferent doncs, la temàtica que avui ens ocupa. Eh, uh, Oh, bueno, jo volia fer senzillament un parell de consideracions en referència a bueno, una mica adreçant-me a, la, a la Susana, perquè ha tret una mica del meu camp, jo sóc metge del treball, el meu camp és la prevenció de riscos laborals, ella ha tret en algun moment doncs, aspectes de, de principis d'acció preventiva i el tema de tots els temes de, de psicosocials, però no m'ha quedat de quedar clar com s'imbrica no? tot el que és l'esperit de la prevenció de riscos laborals i els principis d'acció preventiva en relació amb tota aquesta, aquesta disciplina nova, eh, que és la psicologia positiva. M'agradaria una mica si m'ho poguessis aclarir en, en primer terme. I després també fer una mica a nivell global a tots els ponents. Doncs, eh, veureu, jo recentment he llegit un llibre que sembla ser que té bastanta acollida, que és una crítica una mica a aquesta disciplina, que és la psicologia positiva, que es, es diu Happy Cràcia, no sé si n'heu sentit a parlar, una mica que el que eh, posa sobre la taula és que, eh, bueno, que està molt bé tot, o sigui, eh, potenciar tots aquells factors que poden eh, millorar doncs, el benestar propi, però ho contraposa amb el fet de que, eh, bueno, que al final la eh, pot acabar derivant aquesta fi, manera de veure les coses com una potenciació fins a l'extrem de l'individualisme de les persones i eh, no, que no reverteixi tant, diguéssim, en el que són els mecanismes de col·laboració entre les persones i a nivell social. Eh, M'agradaria també saber una mica com veieu vosaltres aquesta crítica i si heu llegit aquest llibre que es diu Happy Gràcia, que és la contraposició del que vosaltres heu explicat avui. Moltes gràcies. Mira, si et sembla, jo començaré dient com integrar tot això. Jo vinc del món vale? i en resposta al, al company, vale? eh, vinc del món laboral, fa molts anys que treballo, però no, no treballo només a la universitat. Vale? I vinc del món de la prevenció, que quasi, quasi també, des de fa molts anys. Soc psicòloga, ja ho he dit anteriorment. Vale? I penso que hem de donar una volta més a la tuerca. Vale? abans ens preocupava la salut, ara ens ha de preocupar la felicitat. Abans ens preocupava la seguretat per assegurar la salut i ara ens hauria de preocupar promocionar la salut perquè les persones veritablement siguin felices als llocs de treball. Perquè l'organització considero que és el lloc idoni en el qual entra el centrifugat no? i tot el que entra pot sortir, però vamos a veure en forma de què és l'out que surt de l'organització. Per tant, jo considero que de la prevenció hem de passar a la promoció, tal com això estan dient, no ho dic jo, eh? ho estan dient a nivell d'Europa, però del mateix modo que es gestionaven aspectes molt vinculats a la salut, també podem gestionar aspectes vinculats amb la felicitat. I també fer molta pedagogia, com molt bé deia el, el, el Joaquín, fer molta pedagogia, perquè el treballador moltes vegades, quan tu parles de felicitat individual, felicitat en el treball, el treballador se sent de vegades una miqueta que allò de «oye, no te metes en mis cositas». ¿vale? Això és així, d'acord? I respecte a les segones, en l'època de la psiquiatria va haver un moviment que es deia l'antipsiquiatria, m'entens? En el món de la psicologia positiva n'hi ha un moviment que va a la contra. Sí que és cert que en molts conceptes de la felicitat n'hi ha una, unes bases que tenen a veure amb la religiositat que deia anteriorment. I aquesta sí que és religiositat. Vinculades a un cristianisme o a un budisme, d'on ve molta, molta filosofia ve de l'individu. I per això hi ha qui ho critica des del punt i des del vessant que genera més individualisme. Però això va en funció de les cultures. Nosaltres pertanyem a un tipus de cultura i a un tipus de religiositat, d'alguna manera. Llavors, per tant, si no... Si tenim en compte això i no oblidem una cosa que hem anat dient tots tres, el tema de les relacions positives, les emocions positives generen relacions positives. Vale? I jo sóc, en tant en quant els altres són, que no ho hem de perdre de vista, en cap moment té per què generar major o menor individualisme dintre l'organització. Tot el contrari. Tot el contrari. Aquesta és la meva idea. Eh? Passo per pa, pa, l'Abra. Respecto a la pregunta, sí, es verdad, el tema, también lo decía Susana, ¿no? el, a la hora de hablar de psicología positiva genera controversia, porque también se tiene un concepto erróneo ¿no? de lo que es la, la psicología positiva. Hace poco salió publicada en el Ministerio de, de Sanidad ¿no? cuáles serían la, los tipos de intervenciones eh, o terapias eh, que son, están eh, avaladas ¿no? por el Ministerio. Evidentemente la psicología positiva no está en esas intervenciones que son falsas intervenciones, ¿no? Entonces ya también hay un paso importante. El creo que por ahí muchas veces a las críticas, bueno, de eso se crece también, ¿no? Que al final son mmm, críticas, pero hay que ver también y quedarse con las partes de las críticas constructivas. Yo creo que el concepto de la psicología positiva, que todos vivimos felices, que el mundo es happy, pero yo lo dije en un principio. Al final hablamos de emociones positivas y negativas que son Valencia y todas son, y las dos son importantes. Eh, al final es reconocer y ser consciente y cómo trabajamos, ¿no? con, con eso, con esas emociones, cómo las la miramos y es un poco desde ahí es que tra trabaja la psicología positiva también, ¿no? De poder equilibrar esa, esas emociones, ya sea positiva, negativa, de poderlas mirar desde otra Perspectiva, el control emocional, la inteligencia emocional que hablaba también este Joaquín. Yo, entonces, esa es la parte que por ahí genera controversia este, respecto a la psicología positiva, como si nos. Y al, también lo dije. Eh, al final el hecho de que no. Nos centremos en los síntomas, por decirlo así, o en la parte negativa, no quiere decir que la dejemos de lado. Al contrario, de hecho están los modelos de recursos y demanda, ¿no? Cuáles son las demandas que tienen los puestos laborales, se los tiene en cuenta para ver, a determinados recursos que tengan la organización, los empleados, se trabajan también esas demandas. Es un poco en esa línea. No sé si respondí. Bueno, eh, gracias y preguntas eh, muy interesantes. Yo contestaré solo la segunda, la primera creo que está bastante contestada. Y me centraré en individualismo versus colaboración, ¿no? que, me, que es muy interesante. Yo creo que aquí hay que distinguir primero responsabilidad, de quién es la responsabilidad, ¿no? Y yo abogo porque es de cada uno de nosotros. Luego, aquí está la parte donde yo trato de ser eh, mejor. Y además, para conseguir que otros estén bien, va a ser muy difícil que yo lo haga si yo no estoy bien, ¿no? Luego, debemos comenzar siempre por uno mismo. Esta es la, la, prim la primera parte, ¿no? Luego está el cómo yo consigo mejorar ese bienestar o esa felicidad. El estudio más longevo más longevo, realizado sobre felicidad que, que se ha hecho hasta ahora, 75 años ya, eh, realizado por la Universidad de Harvard, acaban diciendo que si hay un solo, o el, eh, digamos, lo que más eh, determina la longevidad de las personas, no solo la longevidad, sino la felicidad, no es otra cosa que las relaciones sociales, con una gran diferencia respecto al resto. Y no solo, y no solo la calidad, sino también la cantidad. ¿no? Eh, conecto un poco con la parte que yo os puedo hablar también, que es la de los programas formativos. Fijaros que yo he hablado de empatía, que tiene que ver con otras personas. He hablado de comunicación positiva, que tiene que ver, eh, que ver con otras personas. Y acabamos los programas hablando de gratitud y reconocimiento, que tiene que ver con otras personas. ¿no? Yo, el libro del que hablas, no lo he leído, entonces igual ahí me sería bueno saber pues, un poquito más y, y me informaré. Pero por otro lado hay una gran teoría muy interesante que es la del give and take, la de dar y recibir. Adam Grant, es posible que lo, hayas, eh, que lo hayas escuchado, que demuestra cómo hay tres tipos de personas. Las que tienen una tendencia a dar sin necesidad de buscar algo a cambio. Las que tienen una tendencia a buscar qué es lo que yo puedo conseguir de estas personas y me muevo eh, para ello. Y luego están... Eh, los que están entre medio, ¿no? Que dan, eh, pero a la vez para recibir, ¿no? Ahí se demuestra como las personas que dan no solo son más felices, sino que son también más eficaces. ¿no? Entonces, bueno, como contrapunto, pues también puede ser interesante. Gracias, una última pregunta. Si no pasarían don Jacques Loenda, nos para Secretaria General de la de Cataluña, Camil Ross.